Vamos ahora al Ministerio de Salud Pública, allí está May Correa con el móvil de Arriba Gente porque comienza una conferencia para hablar de la situación epidemiológica de Rivera y qué medidas sanitarias se van a tomar concretamente en esa zona de cara a las elecciones del próximo domingo. Adelante, May. Muchas gracias, Lore. Estamos ya escuchando la exposición de Karina Arrando, la directora general de coordinación del Ministerio. Está haciendo referencia concretamente a la situación del departamento de Rivera. Ustedes la escucharon en estos días aquí en el móvil de Arriba Gente, señalando que había sido el brote más grande hasta el momento, con más de 8 focos, uno de ellos en la intendencia de Rivera. Vamos a escuchar lo que dice Arrando. Están consideradas por este Ministerio desde hace ya varios meses cuando salió el acuerdo binacional de cuidado de la frontera. Esas medidas implican una cooperación para las medidas de aforo, la higiene, la cooperación epidemiológica, e intentar que las personas que viven de un lado de la frontera, trabajan del otro, puedan, cuando tienen que ser estudiadas, por ejemplo, en un brote, puedan ser estudiadas completamente como se hace del lado uruguayo con el test de PCR, con el seguimiento epidemiológico, como si estuvieran todas en la misma ciudad de Rivera, independientemente que haya alguna del lado de Libramento. Eso es lo primero, el concepto de cómo la ciudad de Rivera es diferente y por qué no se le puede exigir lo mismo que a otras ciudades, ¿sí? Después, lo otro que es importante escribir es que la ciudad de Libramento es una ciudad que tiene una forma de testeo diferente, con test serológicos, y que tiene una incidencia de pacientes con COVID positivo mucho más alta que Rivera. Brasil tiene una incidencia aproximadamente 10 veces más alta en esa zona que lo que es la zona de Rivera. Y Rivera, a su vez, es una ciudad que tiene una incidencia de COVID dos o tres veces más alta que el resto del territorio nacional. Por eso tenemos que prestar especial cuidado. ¿Qué es lo que determinó específicamente el brote que tenemos actualmente? Las teorías que más se ajustan a la realidad es que existió una conjunción de hechos que probablemente hay un día que probablemente haya sido uno de los días más importantes, que es el día 29 de agosto, en el cual Brasil, del lado de brasilero y con la potestad que tiene el gobierno brasilero para realizarlo, decidió liberar la entrada de ómnibus del resto de Brasil hacia la ciudad de Libramento. Eso es algo que lo decidió el gobierno brasilero y sobre el cual el gobierno uruguayo no tiene injerencia. Anteriormente, los ómnibus llegaban a 20 kilómetros de la frontera con Libramento. Por lo tanto, los comerciantes no llegaban hasta Rivera y hasta Libramento de la misma manera. Tenían mucha más dificultad y el comercio en esa área era mucho menor. El día que se libera la llegada de ómnibus, que es el 29 de agosto, hay una afluencia masiva de personas de diferentes áreas de Brasil, muchas de ellas cercanas, pero también vinieron personas de áreas más lejanas, como inclusive Río de Janeiro, a realizar compras que les resultan convenientes en el área de la frontera, principalmente a nivel de los free shops de Rivera. Esa afluencia masiva tuvo una conjunción con una situación climática desfavorable, que fue lluvia. El hecho de haber lluvias ese día implicó que la gente no estuviera al aire libre como uno recomienda y se aglomerara dentro de los locales de comidas, de los restaurantes, de los comercios y de los propios free shops. Si sumamos eso a una baja percepción de riesgo que ya empieza a tener el país en sí y la ciudad de Rivera, y por lo tanto lo que llamamos y hemos dicho alguna vez como un afloje de lo que fueron las medidas locales de cuidado, tenemos una coyuntura con esos tres factores que generan un aumento de la contagiosidad y por lo tanto este tercer brote en Rivera, que consideramos que hasta ahora es el brote que implica más, que es el brote más grande que hemos tenido en esa ciudad en relación a los dos anteriores. Esa es la situación actual de Rivera. La situación genérica es esa, pero tal vez interese cuál es la situación hoy. Hoy Rivera tiene 66 casos activos, como se anunció ayer, y tenemos, se dijo, 8 brotes, que en realidad no son 8 brotes, son 8 focos dentro de ese gran brote. La Intendencia Municipal es una de ellas, tenemos brotes en comercios, 2 brotes en comercios,
tenemos brotes intrafamiliares y hay un brote en una, un centro de actividad religiosa. Se dice que hay 8 brotes, en algún momento se pensó que habían 10 brotes, habían 2 pacientes más que podrían configurar un brote si aparecen casos relacionados a ese paciente y por lo tanto hubo una discrepancia en algunos números, algunos decían 8, otros decían 10 brotes. En realidad lo que importa, o 10 focos, disculpen, en realidad lo que importa es que es un brote importante y es un brote en el que se está trabajando de manera coordinada, no solamente con la Dirección Departamental de Rivera, el SECOED, las autoridades brasileras, sino también que se ha recibido apoyo de epidemiología de otros departamentos y, por supuesto, como siempre, de Epidemiología Central de Montevideo, de la Dirección General de Salud y el Departamento de Epidemiología de Digesa.